Hola, compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Empezando el capítulo 14 de Final Fantasy IX con toda la actitud. Bueno, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien, la verdad, estoy muy feliz y muy contento, en serio. Bueno, vamos a seguir. Hay que investigar Cleira. Esperad, antes de nada, vamos a comprobar si esto está grabando correctamente, porque ya no me fío de nada de mi PC. Bien, perfecto, está grabando correctamente. Es que a veces mi PC me hace cosas muy raras y prefiero daros ahí un momento un clic y revisar y asegurarme de que estamos grabando. ¡Uy, un éter! ¡Ay, qué bien nos viene! ¡Ay! Y bueno, como ahora ya tenemos más tiempo, porque ya no estamos limitados por esos 15 minutos que estábamos limitados antes, estoy más tranquilo, puedo mirar con calma que realmente estemos grabando y todo eso, puedo tomármelo todo con mucha calma. Eso da muchísimo, muchísimo placer, mucho gusto, la verdad. Oh, me da un subidón y una tranquilidad. Ah, vamos a ver, ¿qué hay aquí? Uy, una hierba de eco. El eco. Ah, vale, no, esto es para hablar con la señora. ¿Sabéis lo que es el eco, chicos? El eco es el único que tiene narices a contestar a mi mujer. No. Vale, no, el eco, bueno, ya sabéis, ¿no? Cuando vas a una cueva, a un sitio así, gritas y te rebota. Vale, pero también hay otra cosa que se llama eco, que es un cereal que si lo mezclas con leche o con agua, es como un café, pero es bastante malo. A mí me lo obligaban a beber de pequeño en la escuela. Y al final tuve que terminar hablando con mi madre para que hablara con los jefes de allí, para que no me dieran el eco, porque me sentaba como una patada en el ojete. Así que al final me terminaron quitando el eco, porque no lo soportaba. Uy, encontramos una panacea, la panacea. Pero bueno, también es eso, lo que os digo, ¿no? El eco es el único que tiene narices a responder a mi mujer. Yo no sé, no quiero acabar mal, yo no quiero que me peguen. No, yo no. No me acuerdo yo de esta secuencia. A ver. Interesante. ¡Ah! Vale, ya. ¡Habla! ¿Por qué habéis atacado Burmecia? ¡Maldito seas! ¡Malo, más que malo! ¡Eso no se hace! ¿Qué os pasa? Estáis muy agitados. Este es uno de los que atacó Burmecia. No, yo no. No es cierto, él no ha hecho nada. Dejad a vivir en paz. Zetas, ñam. ñam. Un setas. ñam, ñam. Qué ricas las setas. Esta es la primera vez que veo esta clase de setas. Serán comestibles, ñam. Ah, verás que se enferma por tarada. Esa mujer tan extraña que lleva un delantal. Es amiga vuestra. Sí, es amiga mía. Por desgracia. No te quedes atascado entre las chicas y tal. Que yo sé que eres un ligoncete, pero oye, es un poquito de respeto. ¿Qué quiero decir, ñam? Onomatopeya de comer. ¿Es así? ¿Onomatopeya? ¿Sí? ¿No? Bueno, no sé de lenguaje. Tengo algunos objetos. Ajá, y me los vas a querer vender. Vale, pues te los compro porque nos van a hacer falta. Y no nos llevamos nada más. Venga, que de momento estamos bien. Vamos a ver. Hace unos 100 años que no llegaban visitantes a Cleira. Hace unos 100 años que no llegaban visitantes a Cleira. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vale, aquí ya no está la Gordi. Ya no está la Gordi. No, no voy a decir la Gordi buena porque realmente Kina no es guapa. Si fuera guapa,
le diría Gordi buena, pero como no es guapa, pues le digo la Gordi. Es que no hay otra. Cuesta hablar con ellos, pero son buena gente. Lo son. Aquí que me marca. Es una verdura quizá. Bueno, para llamar a Chocobos está bien. ¿Y tú quién eres? En el folclore de Cleire y Burmecia, la danza tiene un papel muy importante. Pero como nosotros hemos sido fieles a las tradiciones ancestrales, se dice que nuestras danzas tienen más poder mágico que las de Burmecia. Ah, pues vale. Interesante documento. Vamos a ver si encontramos. No, pues no. Pues vamos a entrar a la iglesia. Yo creo que es el único sitio donde no hemos mirado, ¿no? Vamos a... En la antigüedad, los habitantes de Cleire y Burmecia vivían en la misma tierra. Cuando Burmecia empezó a potenciar su capacidad militar, nos trasladamos a este lugar para evitar que nos atacaran. Ah, bueno, está bien. Pues vamos adentro de la iglesia a ver si ya puedo entrar. Lo siento, en este momento no se puede pasar. ¿Y entonces qué hago yo? Tengo un mensaje de Doña Freya para vos, Gitán. Dice que tardará más de lo previsto. Y que por favor la guardéis en el albergue. ¿Y por qué no me habéis venido a avisar al albergue? Si es que estaba allí. ¿Qué es eso? ¿A un señal? Ahí es una bufanda amarilla. Soy una vaca amarela, digo, una... Tengo una bufanda. Quiero hacer gracietas y al final me termino atascando. Si es que... Gallego tenía que ser. Oh, no. ¿Y dónde estaba el albergue? No, aquí vuelvo al principio. En serio. Vale, vamos por aquí, por el alberguiño. ¿Alberguiño? El albergue está aquí. ¡Qué cara! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué gritáis? ¿Por qué gritáis tanto? ¡Ante León está atacando a un niño! ¿Ante quién? ¿Ante León? ¿Cómo es posible? Si nunca nos da problemas. Ya, pues ahora nos está dando problemas. ¿Quién es ese antileón o cómo se llame? ¿No puedes apaciguar a ese monstruo de alguna manera? Yo no sabría cómo... Voy a avisar al sumo sacerdote. Espera, no hay tiempo. Pero qué calma tiene. Sí, no, si se comen al crío no es problema, ¿no es verdad? Porque, a ver, ante León está atacando a un niño. A mí me suena que es un monstruo, pero, oye, estos de Cleira no se alteran por nada. Me ponen de los nervios. No, sí, a mí también, te entiendo totalmente. Oye, muchacho, ¿te ves capaz de ayudarme? Me veo capaz de ayudarte si me deja el juego moverme. Perfecto. ¿Dónde estás? Pero te transportas en un Super Saiyan o algo. Pero espérame, pero dime dónde vas. Yo es que no... Bueno, aquí. Bueno, pues vamos para adelante. ¡Tiririrí! Con que este es el Anteleón, este. Antoleón, el Anteleón. Joder, yo y al inventarme los nombres. El Antoleón. Es que es difícil también, jodido. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Oh. Tranquilo, ahora te rescatamos. Jaitan, ¿crees que el niño está bien? Claro que sí. ¡No estoy bien! ¡Sacadme de aquí! ¿Esa voz? ¡Es el príncipe Puck! ¡Hola, Freya! ¿Cuánto tiempo sin veros? ¡Ah! ¡Au! ¡Ay, qué bruto! ¡Al ataque! Pero si ya ha soltado al niño, dejada pobre... Bicho, pa. Bueno, vale. Está bien. Lo matamos entonces. Bueno, pues es lo que hay. Hay que matar al Antileón y al Anteleán también, si hace falta. Antoleón, joder, si es que siempre le digo mal el nombre, hombre. Bueno, al bicharraco este. Ya está, vamos a acabar con él. Al bicharraco león este.
Ay, espero que rico. Ah, sí. Vamos a hacerle un electro más, que eso sí que le va a hacer mucho daño. Y vamos a aprovechar las magias, ya que total las tengo. Barret. Ya total. ¿Y tú vas a hacer viento de Reis para recuperarnos la vida? Aquí mucha no ha quitado tampoco, pero bueno. Yupi, muy bien. Nos quita bastante el señor Vivi, sí señor. Se nota que hemos entrenado y practicado cosillas. Mira, a ver ahora cuánto daño me haces, enterado. Que vas de chulo tú. De chulo playa vas. Te vamos a congelar un poco las ideas. Viento de Reis. Yupi. Y nos curamos. Atacar. Uy, son los vengativos. Los cuernos vengativos. A este le ponía bien los cuernos. Digo. Deja de lanzarme tus mocos, tío. O sea, pero qué cochino. Anda y muérete ya. Uy, esto le hace daño. Claro. Estamos en el desierto. Los vengativos. Me los vuelve a hacer y no me hace absolutamente un carajillo. Ja. No has hecho daño ninguno. Eres el fuerte aquí, el durote. Estoy todo duro yo. Ay, perdonad, es que si no bebo un poco de agua, esto es sufrimiento. Sufrimiento. Me encanta grabar para vosotros y tal, pero cansa un poquito la voz. Alteza, ¿estáis bien? Freya, dichosos los ojos. ¿Qué habéis hecho todo este tiempo? Hoy que habíais abandonado Burmecia tiempo atrás y que nadie conocía vuestro paradero. Sí, es que Su Majestad el Rey de Burmecia está en el gran templo. Vayamos a verle. Mi viejo. Paso de verle. Saludo de mi parte. Nos vemos. Es todo un rebelde. Vivi, cuídate, ¿eh? ¿Qué niño más descarado, ñam? Vivi es mucho más educado, ñam. Sí, ya lo sabemos. Puff, fue mi primer amigo. Voy a hablar con él. Pues vale. ¿Decís que Puck está por aquí? Tan travieso como siempre. Hace mucho que no lo veo. Un mes después de dejar Burmecia, oí que el príncipe Puck también se había ido. De eso hace ya 5 años. Sin embargo, tanto Puck como vos habéis acudido a mí, a mi lado, al saber que corría peligro. Os estoy muy agradecido. Doña Freya, ahora vamos a celebrar una antigua ceremonia para intensificar la fuerza de la tormenta de arena. De esa forma, tal vez logremos que el enemigo desista. No, Freya, me gustaría contar con vuestra fuerza de guerrera dragontina para vigorizarla. Entiendo. Es una ceremonia que se remonta a los tiempos en que Burmecia y Cleira estaban unidas, ¿verdad? Gitán, yo he podido. Pro yo. Gitán, yo no he podido proteger Burmecia. Pero no voy a permitir que Brane cause más daño. Freya, ¿cómo has cambiado? Cuando te conocí no pensé que fueras tan fuerte de espíritu. No he podido cumplir el deseo de Bradley, de Fradley, de mantener la paz en Burmecia. Lo único que puedo hacer ahora es proteger la bella Cleira.
Seguro que proteger Kleira también será bueno para ti, Freya. Quizás tengas razón, amigo. Silencio total. Se han roto las cuerdas. Eso es un mal presagio. ¡Anda! ¡Se ha parado la tormenta de arena! ¿No querían hacerla más fuerte? No lo entiendo. Es la primera vez que ocurre algo así desde que llegamos a Kleira. Desde la antigüedad colgamos una gema con poder mágico en el arpa. Y con su poder producimos la tormenta de arena. Tal vez alguien quiere anular el efecto de la gema. Eso me temo. Mientras el enemigo no suba por el tronco... ¡Insolentes! ¡Encerrarme en un lugar como este! ¡Nunca os perdonaré, Ton y Son! Y yo, que no tengo nada que ver... ¡Nadie te pidió que vinieras! Así que Brane te ha traicionado. ¡No! ¡Sin duda se trata de un error! ¡Su Majestad nunca me traicionaría! ¿Todavía no te das cuenta? ¿No ves que la princesa está en peligro? ¡Princesa! ¡Ya voy en vuestro auxilio! Vale, auxilio, sí. Auxilio, totalmente. ¿Escuchará mi madre mis consejos? ¿Qué le habrá impulsado a atacar Burmecia? ¿Qué le habrá movido a aprisionarnos? Debo hablarle con calma y francamente. ¿Cuándo habrá empezado a cambiar mi madre? Creo que fue el día de mi cumpleaños del año pasado. Ese día nos visitó un hombre alto que nunca había visto. ¿Quién sería? Desde aquel día no ha vuelto a ser la misma. Poco después, el profesor Toto partió de Alejandría. ¿Qué habrá pasado? ¡Te llama la reina! ¡Pímbate!
¡En marcha, apágate! Ton, Son. ¿Habéis olvidado que apenas sois bufones de la corte y yo soy la princesa? ¡Cierra la boca, pífate! ¡Obedece o te pesará, páfate! Veamos, en este momento, en este tipo de situaciones... ¡Menos lobos, Caperucita! ¿Qué ha dicho, pífate? No he entendido nada, páfate. ¡Vendrás con nosotros, pífate! ¡La reina te espera, páfate! ¡Entra, pífate! ¡No hagas esperar a la reina, páfate! Madre. Garnet, hija. ¿Dónde estabais? Ha pasado las noches en vela preocupada por vos. Acá, acercaos. Quiero veros mejor. Es el lobo. No te acerques, no. Madre, hay algo que quiero preguntaros. ¿Qué quieres saber, mi hija querida? ¿Es cierto que habéis destruido Burmecia? Vaya, ¿es eso lo que os preocupa? No os dejéis engañar, hija. Las ratas de Burmecia planeaban terminar con Alejandría. No podía permitir que destruyera nuestro hermoso reino. Por eso ataqué primero. ¿Puedo creer en vuestras palabras? Claro que sí. ¿O acaso desconfiáis de vuestra madre? No os creo. ¡No os puedo creer! ¡No os creo! ¡No os creo ni madres! ¡No os creo ni madres! ¿En quién confiaríais si no vuestra, en vuestra propia madre? ¿En ella misma, por ejemplo? ¿Puedo participar yo también en vuestra obra? ¿Obra? Sí, una bellísima obra de teatro. La triste historia de un amor de príncipe que llega en su caballo blanco. Y una hermosa princesa, con su bello semblante ensombrecido por la pena, cae la infanta en un letargo. ¿Os he visto en algún sitio? Era nuestro destino encontrarnos. Oh, princesa. Venid, mi pequeño canario. Os llevaré a un gozoso mundo de fantasía. Lo sabía. Tan encantadora dormida como despierta. Así aprenderá esa mocosa insolente. Ton, Son, haced los preparativos para extraerle los espíritus de invocación. ¡Rápido! Chin, 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 chin. ¡16 años ha cumplido la princesa Garnet! ¡Pífate! Al fin tiene edad para extraerle los espíritus de invocación. ¡Páfate! Espíritus inmortales, espíritus todopoderosos, despertad de vuestro sueño. Y esto no me va a dar tiempo porque pasa muy rápido. Recibid la luz, la libertad. Bueno, vale, sed libres. Es el momento, es la hora. Es la hora. Salid, Odín, caballero de las sombras. Ay. Lucecita, me estás dejando más ciego de lo que estoy normalmente, güey. Por fin. Con que aquí te escondías, Freya. ¿Por qué creéis que se ha detenido la tormenta de arena? No sé. Para mí, la misma tormenta de arena ya es todo un misterio. ¿Quién sabe por qué se habrá parado? Posiblemente no lo sepáis. Pero la tormenta de arena no ha amainado ni una sola vez en 500 años. Seguro que Bran está detrás de esto.
Seguro que es obra de Branne. Me preocupa el tipo de Strava con Branne. Yo lo que quiero saber es... A ver. Esta respuesta, en esta situación, yo creo que es de mal amigo, ¿vale? O sea, decir esto es de mala persona, de mal amigo. Es una situación... No sé. No. Seguro que es obra... Seguro que es obra de la Branne esta, sí. Pues, está segurísimo. Pensáis igual que yo. A propósito, Gitán, voy a bajar por el tronco para intentar descubrir por qué se ha detenido la tormenta. Iba a proponerte justamente eso. No hay tiempo que perder. Voy a buscar a Vivi y a Quina. Quina. Nos veremos a la entrada del pueblo. Ah, que íbamos con ella. Pues vale, no me acordaba que íbamos con ella, ¿vale? No me acordaba yo de esto de esto en este momento. ¿Era por aquí para ir al albergue? Sí, yo diría que sí. Bueno, chicos, ha sido muy interesante la historia de hoy. No hemos luchado todavía, solo hemos hecho esto. Pero vamos a dejar el capítulo 14 ya por hoy. Ah, mira, si está... No. Steelkin primero. Te vendo un juego de tres objetos. Poción, ultra poción, éter y alas de Fénix. Perfecto. Bueno, 400 y pico es bastante barato. Gracias. Con esto podré seguir viajando por un tiempo. Bueno, chicos, pues nada, lo que os decía. Por hoy vamos a dar por finalizado el capítulo 14. Porque ya ha sido mucho texto, ya hemos leído mucho, sé que no ha habido ninguna batalla, pero la historia también es muy interesante. Y bueno, sé que no ha habido ahí mucha cosa ahí de tal y que se está poniendo tensa justamente ahora. Pero yo justamente ahora, porque se está poniendo tenso la situación, quiero que sea el capítulo 15 donde veamos qué es lo que va a pasar de verdad. Así que nada, chicos, muchas gracias por siempre seguirme, por mirar mi contenido. Y no os olvidéis, por favor, de compartir lo que hago. A la gente puede que le guste algo de lo que estoy haciendo para vosotros. Así que nada, un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.